Bien, estamos de regreso, 7:46. Pues de nueva cuenta tenemos protagonistas, de nueva cuenta tenemos analistas que nos van a ayudar a entender de mejor forma los temas que hoy por hoy, pues, imperan, son los más importantes, las notas más importantes en el estado de Michoacán. Quiero agradecer a Elvia Higuera que esté conectada con nosotros, que esté enlazada con nosotros. Muy buenos días, Elvia. Hola, licenciado Félix, muy buenos días, con el gusto de saludarlo, al igual que el auditorio que nos acompaña cada mañana de jueves. Qué gusto saludarte, Elvia. Rafa Rivera, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Gracias, perdón, ¿qué tal, ya, estimado Félix? Me da muchísimo gusto saludarte a ti, a todo el teleauditorio que nos acompaña, a Elvia Higuera, por supuesto, y con mucho gusto estamos a la orden. Excelente. Bueno, primero las damas. Elvia, hace un par de días, pues, vimos tanquetas, vimos camiones militares, vimos Guardia Nacional, vimos militares llegar a la zona de Tepalcatepec, no en un operativo, sino en un acto conmemorativo. Un acto conmemorativo que, sin duda alguna, pues, pretendía también, dentro de otras cosas, pues, mostrar músculo en materia de, pues, de infraestructura para el combate de la delincuencia en una zona muy delicada, en una zona, híjole, muy difícil del estado de Michoacán. Escuchamos a las autoridades pronunciarse en torno a que no era eso, no era ir a mostrar músculo, no era ir a presumir o ver quién más tiene, sino simplemente hacerle sentir a la comunidad que hay con qué, que hay presencia y que la presencia no nada más será de un día, sino será constante. ¿Les creemos? ¿Será el principio de una ruta de resolución a todos los problemas que sufre esta zona tan importante, la zona de Tierra Caliente aquí en el estado de Michoacán, Elvia? Yo creo que la expectativa ciudadana, por lo menos, sí es esa, el pensar que ahora todos estos contingentes, además de diversos cuerpos policíacos, de diversos... Un poquito más de volumen con Elvia, que no le alcanzamos a escuchar, porfa. A ver. Gracias, ahí, Elvia. Ahí está mejor. Excelente, te escuchamos perfectamente bien, Elvia. Perdón, decía que quizá, bueno, no quizá, sino más bien la expectativa de la ciudadanía, pues es justamente que todos estos contingentes que estuvieron presentes, por lo menos en un tipo de estilo muy vistoso, pues sean cuerpos que se queden, cuerpos de oficiales, de policías, del ejército, de la Guardia Nacional, que se queden de manera permanente. Yo creo que si bien la intención no es entrar en un tema de confrontación con los grupos criminales, especialmente por los daños colaterales, que es la población civil, quienes en no pocas ocasiones son las que se llevan la peor parte en esos enfrentamientos, por lo menos que se vea la presencia, que se vea el acompañamiento por parte de todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno, que están resguardando la zona, que la ciudadanía se sienta segura, por lo menos de salir a hacer sus actividades cotidianas. Y me parece que el tema de la presencia, pues sí, le dan un mensaje importante. Primero, que esa comunidad o ese municipio no está solo, que hay la presencia de las autoridades del estado. Y por otro, que también es una forma en la cual ir recuperando los territorios, porque finalmente todo este proceso de crecimiento y desarrollo que han tenido los grupos criminales, pues se han respondido a los vacíos que ha venido dejando el estado. Entonces, es seguro que este operativo se va a mantener de manera permanente. Yo creo que la ciudadanía debe estar, por lo menos de su municipio, desconfiada de que ahora la presencia es ya para mantenerse de manera, vaya, permanente, y que justamente, sí, lo que se busca es este proceso de recuperación de los territorios, pero sobre todo que la ciudadanía sienta la presencia, gracias, de los tres órdenes de gobierno, de manera coordinada, de manera estratégica, garantizando la seguridad de las personas. Pues ojalá que sí sea. Rafa, tu opinión al respecto. Sí, gracias, Félix. Fíjate que son esquemas de diferentes formas que verlo. Aunado a lo que comenta Elvia, puede ser un esquema de disuasión. El disuadir mediante este tipo de actividades a la delincuencia, que bueno, vemos que ya no se retrae ante la presencia de los militares o de la policía, pero es un esquema de disuadir y de presentarse, de efectivamente, yo creo que es mostrar un músculo
respecto a las actividades delincuenciales tan fuertes que se presentan en ciertas zonas aquí en el estado. Pero también lo podemos ver como un granito de esperanza, un granito de darle una cierta semillita a la ciudadanía, de indicar que la presencia gubernamental no los deja de ninguna de sus formas, a pesar de que han estado pasando ya más de 20 años, probablemente hasta 30 en aquellas zonas, con ciertas circunstancias y situaciones que los han llevado incluso a dejar hasta sus hogares, Félix, a dejar sus actividades, a abandonar sus casas, a abandonar sus propias familias con el afán y el fin únicamente de deslindarse incluso de hasta la muerte. Entonces, sí, creo que este tipo de circunstancias fortalecen, ayudan y vinculan a la ciudadanía con sus actividades y que se sientan más seguros de a como lo hemos visto en las últimas generaciones. Si yo te puedo asegurar que han nacido niños que únicamente recuerdan balas, han nacido niños que únicamente recuerdan miedo, han nacido niños que únicamente recuerdan cosas sangrientas. Creo que hay que ir despejándole a los nuevos ciudadanos esta mentalidad de que hay una nueva vida, hay nuevas formas de seguir hacia adelante y de tener una mejor ciudadanía en nuestro estado, Félix. Yo creo que si a eso que tú dices, en una óptica muy optimista, una óptica muy constructiva, se pudiera llevar a cabo, bueno, estaríamos hablando ya de otros temas. Yo creo que no va a ser de la noche a la mañana. Yo estoy seguro que para que los proyectos se puedan concretar, se les debe de dar atención, obviamente presupuesto, obviamente continuidad, y que no pase una administración y pase la otra y todo se acabe, sino que continúe, que haya esa continuidad, esa certeza de que los objetivos se van a cumplir. Rafa, finalmente, Elvia, ahora platicamos del tema allá en Jacona, en Zamora, este multihomicidio que también, bueno, una zona muy complicada. Pues yo diría que también se hiciera algo de presencia por allá, no estaría mal. Y finalmente también, Elvia, estimular a la gente. Ya lo estamos viendo allá en Chihuahua, cómo se están ofreciendo hasta 5 millones de pesos por denunciar al fulano este, al chueco, al que perpetró estos crímenes atroces contra los sacerdotes jesuitas y la persona que se dedicaba a guiar turistas. Vaya, o sea, también meterle un poquito de estrategia para estimular la denuncia ciudadana. Yo estoy seguro que muchos narcolaboratorios están instalados en colonias en donde gente, civiles, se dan cuenta de las actividades, pero no lo hacen por miedo a tener represalias. Creo que también por ahí podríamos avanzarle, ¿no crees? Sí, yo creo que es importante. Fíjate que creo que más que por el tema de las recompensas, que bueno, hay sistemas donde funcionan muy bien, como el sistema norteamericano, donde a partir de que se ofrece una recompensa para dar información, ubicación de una persona, pues se activa toda una red ciudadana que está como al tanto y da información. Muchas veces no es certera, pero bueno, por lo menos es inquietud de estar compartiendo o estar ubicando a posibles delincuentes o personas que han cometido actos criminales. Yo creo que ese proceso tendría que transitar en el caso de México, primero por un tema de credibilidad y confianza en las autoridades, es decir, tener la certeza de que si tú das la información de, como decías, un narcolaboratorio, una casa de seguridad, seguramente dentro de la misma ciudad o en los municipios, pues se ubican perfectamente, a lo mejor cuestiones extrañas de gente que entra y sale, a lo mejor escuchas ruidos algo ajenos a la propia dinámica de convivencia, no sé. Creo que a partir de ahí se pudiera incentivar estos procesos de denuncia ciudadana a partir justamente de un tema de corresponsabilidad de una ciudadanía ética, donde quienes tengamos información o sepamos que suceden cosas no adecuadas en determinado domicilio o con personas, pues sí, hacer la denuncia. El problema es que justamente en muy pocas ocasiones
la ciudadanía se detiene un poco por el miedo o el temor de que, pues, en algunas ocasiones, hoy afortunadamente es algo que ya se ha venido denunciando también con mayor énfasis hacia las autoridades que cometen esta situación de estar relacionada con estos grupos. Y bueno, a veces desde la ciudadanía, cuando los invitas al tema de la denuncia ciudadana, es que tú tardas más en ir a decirlo que ya te están investigando a ti, no al delincuente. Entonces yo creo que sí que podríamos tener la posibilidad de necesitar a una ciudadanía mucho más corresponsable, una ciudadanía que haga este tipo de señalamientos cuando se tengan elementos, obviamente, pero también tiene que transitar por un tema de que te sientas protegido por la autoridad, de tal manera que no va a haber un riesgo cuando tú hagas estos procesos de denuncia ciudadana. Efectivamente, Elia, te agradezco muchísimo tu participación. Finalmente, Rafa, tu conclusión. Rafa, tienes apagado tu micro. Venga. Gracias. Y yo creo que la autoridad tiene que fijar un 360 grados, tiene que hacer una revisión de 360 grados, voltear para todos lados. Y yo creo que estar trabajando sobre un esquema en específico, como es intentar tranquilizar las circunstancias o la situación mediante balas y este tipo de situaciones, creo que tienen que hacer un estudio a profundidad. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? Ahorita hablabas de Chihuahua. Fíjate por lo cual comenzó esta terrible situación y masacre ya de los jesuitas y de este personaje que tenía una actividad turística. Fue únicamente por un partido de béisbol. Entonces, imagínate hasta dónde está el grado de descomposición la misma sociedad. Creo que tiene que trabajar en estudios sociales, tiene que trabajar sobre estudios económicos, sobre estudios de formación, de educación, para poder tener un plan real de desarrollo, además, evidentemente, en temas de seguridad pública. Pero para que estos 360 grados donde esté volteando siempre tenga la puerta abierta o bien una barda muy alta, dependiendo de la problemática, para que esto pudiera estar fluyendo de manera adecuada. El fundamento total que tenemos es mejorar la presencia, en este caso de seguridad pública, pero mejorar también la actividad diaria de la sociedad. La sociedad debe estar tranquila, debe estar sin estrés, debe de vivir de una conformidad que no tuviera que pensar si va a comer o no va a comer, si va a morir o no va a morir. Creo en la formalidad que le pudieran dar las autoridades y probablemente me pueda ver muy positivo, pero tenemos que mirar hacia dónde vamos y no tenemos que estar fortaleciendo el mal que tenemos ahora, sino qué podemos hacer para poder cambiar lo que durante muchos años ha aquejado a nuestro estado, Félix. Y qué vamos a hacer también cada uno de nosotros, ciudadanos, lo que nos corresponde, obviamente. Gracias, mi querido Rafa, gracias, Elvia, les aprecio mucho su participación como cada semana aquí en Se Ve el Amanecer y tocar estos temas que nos conciernen a todos. Buen día. Bonito día, licenciado. Un abrazo, Rafa. Gracias. Igual, gracias. Bye. Hasta luego. Bien, muchísimas gracias. ¿Con qué vamos, señor productor? Bien, perfecto. Nos vamos con Óptica Morelos, nuestros amigos de Óptica. ¿Qué cree? Hoy se me rompieron mis lentes en la mañana. ¿Verdad, Migue? ¿Y cómo le ando batallando? Sí.